Ok, voy a enseñar cómo activar el servicio DHCP en un servidor para que le dé direccionamiento automático a cada uno de los equipos en la red. Vamos a comenzar. Primero, lo que tenemos que hacer es abrir el servidor. Vamos a Desktop. Y abrimos donde dice IP Configuration. Aquí tenemos que darle una dirección estática al servidor. La dirección estática en este caso va a ser, por ejemplo, 192.168.1.2. Y el gateway, que en este caso va a ser 192.168.1.1. Una vez hecho eso, abrimos la pestaña de servicios y buscamos donde dice DHCP. Aquí vamos a asignarle una dirección de gateway otra vez. Esta dirección de gateway es la misma que le dimos al servidor, obviamente. Se lo decimos aquí para que el servidor, al proporcionarle servicio de DHCP a los equipos, además de la dirección automática, también haga que los equipos jalen automáticamente el gateway sin que uno tenga que asignárselos manualmente. Entonces especificamos la dirección de gateway, que como dijimos era 192.168.1.1. Una vez hecho esto, vamos a donde dice Start IP Address y aquí le especificamos a partir de qué dirección queremos que él empiece a asignar las direcciones a los hosts. Por ejemplo, sabemos que el gateway es 1.1, el servidor tiene dirección estática de 1.2. Podríamos empezar desde la 1.3. Vamos a darle que empiece desde la 1.3. Entonces, a la hora de proporcionarle el servicio a los hosts van a jalar direcciones a partir de la 1.3. Y donde dice máximo número de usuarios, máximo número de users, aquí tenemos que especificar hasta cuál es el máximo de equipos que vamos a permitir que reciban la dirección automática de DHCP. En este caso, para poner un ejemplo, vamos a decirle que nada más dos. Le damos salvar y encendemos el equipo, encendemos el servicio. On. Cerramos y ya está. Ya esto va a empezar a darle direcciones a los equipos automáticamente. Abrimos un equipo, por ejemplo, este. Vamos a Desktop, IP Configuration. Y le damos aquí donde dice DHCP. Y automáticamente él va a jalar la dirección. Una dirección a partir de la que le asignamos, que era 1.3, y va a jalar automáticamente el gateway. Vamos al siguiente equipo y hacemos lo mismo. Desktop, IP Configuration. Y como ven aquí, DHCP jala automáticamente la siguiente dirección, 1.4, y el gateway, tal y como lo configuramos en el servidor. Ahora está la parte importante que quería explicar. Como en el servidor especificamos un máximo de dos equipos, quiere decir que solamente dos equipos van a poder conectarse y recibir automáticamente la dirección IP. Solamente dos, pero aquí hay tres equipos. Eso quiere decir que si al tercer equipo le activamos el DHCP,
él no va a jalar ninguna dirección, va a ser fallido. ¿Por qué? Porque el DHCP nosotros especificamos que solamente le diera direcciones a dos equipos. El tercero no va a poder recibir ninguna dirección y no va a poder conectarse al saber, a menos que le demos una dirección estática o configuremos otra vez el DHCP. No va a dar ping. Entonces vamos al servidor y aquí en vez de off le damos 3 o 4 o un número mayor, le damos 6 por ejemplo. Ahora el máximo de equipos van a ser 6. Salvar. Y ahora sí podemos encender el DHCP acá. Y ahora sí jala la dirección. Y como pusimos un máximo de 6, ahora podemos agregar hasta 6 equipos. Y esos 6 equipos van a poder recibir una dirección automáticamente. Como ven, ahora cada equipo va a poder jalarlo. Y eso es todo, así es como se configura un DHCP de este Packet Tracer. En esta ocasión voy a enseñar cómo conectar dos redes diferentes a través de los routers. Cómo conectar dos o más routers. Para eso primero hay que colocar en el Packet Tracer los routers. Yo ya puse estas dos redes sencillas. Y lo primero que hay que hacer es conectar ambos routers con un cable. Pero para eso hay que primero entrar al router, a la parte física, y acceder a la pestaña que dice WIC-2T. Hay que apagar el router e ingresar este puerto serial. Con este puerto serial es con el que vamos a conectar este router con el otro router a través de un cable. Encendemos y hacemos lo mismo con el otro router. Listo. Ahora sí podemos conectar el cable para que ambos routers se conecten. Vamos aquí a conexiones y buscamos el cable serial, este rojo que está acá. Le damos clic y conectamos el router, el cable en el puerto serial 0 en ambos routers, y ambos routers ya están conectados con el cable. Ahora lo que vamos a hacer es levantar estos puertos. Para eso tenemos que entrar al router y vamos a hacerlo de manera línea de comandos. Accedemos al modo privilegiado con enable. Configure terminal. Y una vez aquí, entramos al puerto serial con el comando que sería interface serial
0/0/0. Y aquí le damos una dirección IP. Una dirección IP con el comando IP address. Y la dirección IP tiene que ser, bueno, por lo general es una dirección de clase A, pero también se pueden usar clase B o clase C, pero en este caso lo más común es que se utilicen direcciones clase A. La que vamos a utilizar en este caso va a ser 8.0.0.1 con máscara de 8.255.0.8.0. Le damos enter y le damos no shutdown. El puerto no va a levantar en este momento, porque primero tenemos que configurar el otro puerto también, pero vamos a hacer eso más tarde. Una vez que le damos no shutdown, le damos exit y ya que estamos aquí vamos a levantar esto de acá, es FacetaNet, que es el puerto de la red. Bien, ya terminamos de configurar esto. Ahora vamos a agregar estas redes que metimos al router al protocolo BRIT. Desde aquí vamos a ingresar el comando router BRIT. Y dentro del router BRIT vamos a escribir network y la dirección IP que queremos entrar, que queremos meter dentro del protocolo. La dirección IP no, sino la dirección de la red. La red de que conecta el router con el otro va a ser 8.0.0. Y la red de los hosts, que sería 192.168.1.0. Sí. Es importante hacer esto porque si no, no nos va a poder conectar con la otra red. Después de hacer esto, cerramos y hacemos lo mismo en este router. Repetimos los comandos. Enable. Configure terminal. Interface FacetaNet primero. Ya levantamos el FacetaNet. Ahora vamos a levantar el puerto que une los dos routers.
Interface Serial 0 0 0. IP address 8.0.0.2 con máscara de 8. Cuando configuramos el segundo router, hay que darle un comando que se llama clockback. Y luego más down. Enter. Y como vemos, ya levanta, ya el puerto levantó. Le damos a salir. Y de nuevo vamos a vripear la red. Ingresamos router vrip. Network. E ingresamos las dos redes que este router está reconociendo, que serían 8.0. Punto 0 y 192.168.2.0. Le damos salir y cerramos. Y ya las dos redes se están conectando. Esto sería todo. Bien, ahora voy a enseñar cómo conectar dos o más routers de manera gráfica. Primero hacemos lo mismo que la vez pasada. Entramos al router físico WIC-2T. Apagamos el router. Metemos el puerto serial y encendemos el router. Y lo mismo con el otro router. Listo, ahora ponemos el cable. Bien, el procedimiento es el mismo, solamente que ahora lo haremos de manera gráfica. Abrimos el puerto, vamos a configuración. Y vamos aquí donde dice Fast Ethernet 0. Aquí vamos a escribir la dirección de Fast Ethernet, que sería 192.168.1.1. Encendemos y vemos como el Fast Ethernet se enciende. Luego vamos aquí donde dice Serial 0/0/0, que es donde conectamos el cable. Donde dice Clock Rate, abrimos y buscamos 64000 y escribimos la dirección 8.0.0.1.
Ver. Y luego subimos al donde dice Brip. R-I-P. Y agregamos las dos breves. 192.168.1.0 y 8.0.0.0. Aquí abajo todo aparece en su equivalente con línea de comandos de lo que estamos haciendo. Una vez hecho todo eso, cerramos y vamos al otro router. Y hacemos lo mismo. Config. Paso Ethernet. Ingresamos la dirección IP. Encendemos. Luego vamos a la pestaña del serial. Metemos la dirección. Ajustamos el clock rate a 64.000 y encendemos el puerto. Cerramos y como ves ya los puertos están encendidos. Vamos a probar ese ping. Exitoso. Aquí puedes notar que no hicieron ping las dos redes y eso se debe a que no metimos el BRIP. Tenemos que ingresar las direcciones en el BRIP. 8.0.0.0. .168.2.0. Cerrar y por abajo otra vez. Como ves, ahora sí las dos veces hacen bien. Y listo, así es como se configura, cómo se conectan dos routers de manera gráfica.